momento en que tiene que decir, bueno, hasta que he llegado. Ha sido... Se asoma y la reclama. Remate el arco. Tope el arquero, pero la pelota sigue. Se habló muchísimo en cada uno de los programas de televisión de cara al partido de hoy. La semana arrancaba con notas en los periódicos diciendo que este podría... Está ahí nomás, hasta acá lleva el ataque. Esta puede ser buena. Timing, pero... Se fueron volando los primeros... ¡Nos ponemos! Le fue el balón hacia más. ¡Ah, qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! Parecía quedarse ya demasiado. Y con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Y de un club con la relevancia del Barcelona. ¿Vos qué conocés, Mario, sobre la oferta que han colocado? ¡Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando! ¡Gol! Y cambiemos de nuevo. ¿Cómo logra vencer al defensor? A veces combina la fuerza y a veces combina la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Planeta.
Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, me digo. No se olviden que esto no lo está solo. No, ni mucho menos. Yo creo que he tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. Thank you.